Cama, míreme. Se equivocaron de sapo, viejo, yo la tenía. ¿Qué pasó? Se equivocaron de sapo, era yo, no aquel. Es que vos no te pones las pilas, bicho. Es que este sapo, ay, mío. Sapo anda bien dormido ahorita. Sí, te comieron el mandado. Bien dormido. Lo despertamos. Ah, es que ahorita vamos a ver a nuestro hijo. Ahorita van a ir a hacer el hijo. Vaya, entonces. Ahí está, ahora sí, estamos ready. Vos tenés mi copia, no. A ver qué le hice. Vaya, entonces, ahora sí estamos listos. Madres, todas cenaron, todas le dieron comida, ¿sí? Alguien que todavía no le hayan llevado su cena. Levante la mano, ¿quién no tiene comida? ¿A quién? Mira, Lismari, levantando la mano, va a cruzar. Desde la mañana está comiendo. Eso. Miren qué linda Lismari con la rosa. No parece la señora que pasa peleando con uno en las mañanas. I love you. Vale, entonces, si ya está. Aquí están todas las madrecitas hermosas, bien contentas, guapas todas. Y los niños que vayan a sentar, por favor, bichitos. Aquí está mi suegra, ¿ves? ¿Cómo estamos? Hola, bien, gracias a Dios. ¿Qué tal estuvo la comida? Bien rica. Yo la hice, pensando en usted. ¿Le gustó? El lunes le llevo a cocinar a la casa, oiga. Ah, está buena. Ahí está la niña. Gris. Ahí está, ¿ves? Ya todos cenaron. La mala es que... Ahí está la abuelita Memo, ¿ves? Hola. ¿A dónde? ¿Quién? Ellos. Ah, no, la suegra, ¿quién? Ja, aquí está Julio en una plática seria con la suegra, ¿ves? No, pero no, es que no es la suegra de él. ¿De quién es, pues? Ah, no, hombre. No, la suegra es mía, vos, ¿qué te pasa? Bueno, ¿y de quién es, pues? Mía, ahorita no. Ah, pues, oiga, sapo, la suegra. Ja. Pedile permiso por la Andrea y te creo. Ven y declarátele. No, porque no es la Andrea. No, pero vos tenés que hablar con ellos primero. Espérate, yo voy para afuera. ¡Siete, ocho! Por ven, llegaron. Llegar, no me digas que. Siento la voz de unos payasitos. Uno, yo sí. Uno, dos. Ocho, cinco, sí, ya. Ok, cállense por favor, payasitos. Ya todo está funcionando, no se preocupen. Vaya, entonces, ahora sí, estamos listos. Todas las madres a sus lugares, por favor. Y esto está a punto de comenzar. Y para eso, ¿listo, DJ? Ok, para eso, damos la bienvenida a los payasos internacionales traídos desde Brasil para que animen a todas las madrecitas. Ellos son los cuatro tontitos. Por favor, aplauso, madrecita, para los payasos. ¡Cuatro aplausos! ¡Aplauso! Bueno, ¿cómo están, madrecitas? ¡Bien! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¡Bien! ¿La están pasando bien? ¡Sí! ¡Bien! ¡No se escucha! Porque nosotros venimos a darle un show nuevo, algo que se van a divertir. Y nosotros hemos venido desde muy lejos, pero muy lejos, desde Brasil. ¿De dónde hemos venido? De Canadá. Mi hermanita ha sido una tonta. No. Hermanita, hemos venido de Brasil. Ay. De Brasil.
Hemos venido con un solo propósito, para divertir a todas las madrecitas. ¿Y saben cuál es el propósito? ¡Yo! ¿Tú qué? Yo sé cuál es el pronóstico. ¡Propósito! Yo sé cuál es el propósito. Ajá, dime cuál es el propósito. Hacer la limpieza y la comida. ¡Ay, qué bruta, mi hermanita! ¿Cómo vamos a hacer si ya comieron todo? ¿Verdad que ya comieron? ¡No! ¡Vean que no! No, los payasitos traen comida. Para que digan que ya comieron, den un grito, por favor. ¡Sí! Ya comieron. Entonces, ya que ya comieron, no vamos a hacer eso. ¿Ok? Ok. Nosotros venimos con un solo propósito, para bailar. Así. ¡Sí! ¿Está bien?
Bueno, ¿sabes qué? Como toda la reina abeja, saluda al zángano. Saluda al zángano. ¿Quieren que les dé el saludo? Sí. Sí. Ok, yo les voy a dar el saludo. A ver, ¿cuál es el saludo? El saludo es así, mira. ¿Cuáles son las palabras mágicas? Abejita linda, abejita encantadora, dame la mía.